realmente muy preocupado por los índices de violencia, de inseguridad. Ahora fue Guerrero, Oaxaca. En Oaxaca, 15 personas que perdieron la vida por conflictos entre comunidades. En otros estados, violencia por la inseguridad, la delincuencia organizada, y vemos que sigue descontrolado completamente este esfuerzo por poder vivir tranquilos, por poder estar en paz en México. Por ello, como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, le hacemos un respetuoso llamado al gobierno de la República para que no baje la cortina. Todavía tiene 4 meses en sus manos la responsabilidad de la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos. No vemos que se estén tomando medidas para evitar hechos violentos, para evitar hechos delincuenciales, y por lo tanto nosotros le pedimos al gobierno federal que recuerde que su último día de mandato es el 30 de noviembre. Que asuma a cabalidad su responsabilidad y que se esfuerce hasta el último día en buscar darnos tranquilidad a todos los mexicanos. También decirles que ha habido diversas propuestas por parte del próximo gobierno de la República respecto de que el cuerpo de militares del Estado Mayor Presidencial regrese a la Sedena. Nosotros queremos conocer con puntualidad cuáles son las propuestas. ¿Qué es exactamente lo que este gobierno entrante estará planteando para poder hacer una opinión clara y concreta al respecto? Porque no conocemos más que los títulos de las intenciones, pero requerimos saber la letra chiquita de estos proyectos respecto de seguridad. También Olga Sánchez Cordero ha hablado del proyecto de pacificación. Para nosotros es muy importante poder conocer qué es exactamente lo que se está pensando para lograrlo. Por otro lado, ustedes saben que el próximo 6 de septiembre es la fecha límite para enviar el paquete económico. Debe haber diálogo entre el gobierno saliente y entre el gobierno entrante para saber en qué términos se va a presentar una ley de ingresos, un proyecto de presupuesto de egresos y que la oposición tengamos la información suficiente y poder también generar y construir nuestra posición al respecto. Ha habido propuestas a las que le damos la bienvenida y son medidas de austeridad, que ciertamente son medidas que un gran parte de la población mexicana ha reclamado por años. Nosotros también pedimos que se nos diga con claridad cuáles van a ser todas estas medidas. Para nosotros va a ser muy importante respetar el derecho de todos los trabajadores y además cuidar a las instituciones del Estado mexicano, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los organismos autónomos, para que estos sigan guardando la distancia que en el marco constitucional está planteado, que tengan autonomía de gestión y que tengan la capacidad de realizar de forma adecuada sus funciones. Estamos, por supuesto, a favor de eliminar privilegios, de la reducción
de gastos que no son necesarios y además de la disminución de los sueldos. Con esta simple acotación, no violar el derecho de los trabajadores y dos, no vulnerar las instituciones del Estado mexicano. El gran reto de Acción Nacional es entender la circunstancia en la que hoy está nuestro país. Nuestro país tiene una circunstancia de que el partido en el gobierno tendrá mayoría en ambas cámaras, diputados, senadores, muy cerca de construir la mayoría calificada en ambas cámaras. Tendrá al menos en 20 entidades federativas mayoría en los congresos locales. Esto te habla de un nuevo régimen, de una nueva hegemonía política del partido gobernante. Ante esta realidad y ante medidas como el nombramiento de coordinadores políticos del gobierno federal en las entidades federativas, que serán los conductos para que bajen los recursos federales, hay llamados de alerta a que el próximo gobierno, efectivamente, como lo dijimos, puede ser un gobierno autoritario. Ante esta realidad, Acción Nacional debe construir una sola posición en los diversos temas, basado en el diálogo, para que nuestros brazos políticos, que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, nuestros gobiernos estatales, municipales y nuestras dirigencias, hablemos en el mismo tono y caminemos en la misma dirección. Para lograr esto, es necesario que dialoguemos todos los panistas. La fortaleza tendrá que ser el consenso en las posiciones, para que de esa forma podamos avanzar juntos en la misma posición y entonces sí lograr que como primer fuerza de oposición seamos fuertes, consistentes y claros. Entonces, el enorme reto es que si Acción Nacional impulsó para este ejercicio 2018 una gran alianza entre partidos, hoy el reto de Acción Nacional es lograr una gran alianza entre los militantes para podernos consolidar como esa gran fuerza de oposición que dialoga y que construye su posición política para que entonces seamos respetados como una clara y fuerte fuerza de oposición. Ese es el gran reto. Acción Nacional siempre estará abierto a la sociedad, a todos los grupos que deseen un México mejor. Siempre estaremos abiertos a que se sumen aquellos ciudadanos que busquen aportar. Pero hoy el gran reto es que todos los panistas, los que pensamos de una forma y los que piensan de otra, nos tomemos de la mano y caminemos en la misma dirección. Si se deben perdonar agravios, que se perdonen agravios. Pero lo que sí les aseguro es que los panistas tenemos mucho más coincidencias que divergencias y por lo tanto tenemos que buscarlas y tratar de construir una nueva práctica de Acción Nacional en la que las cosas se consiguen a través del consenso, del diálogo, del acuerdo, en donde todas las voces deben ser importantes y en donde todos nos asumimos necesarios. Respecto de todas estas propuestas que ha venido generando el gobierno entrante de Andrés Manuel, es a lo que me refería, solamente conocemos el encabezado de las ideas. Nosotros en temas de fondo, como es la legalización de la marihuana, saben que votamos a favor en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores respecto del uso medicinal y científico. Ahora bien, si vendrá otra nueva etapa con una nueva iniciativa respecto del uso lúdico de la marihuana, evidentemente en este modelo del cual hablo,
en el que se consensan las posiciones, yo que he dicho con toda claridad que aspiro a ser presidente del Partido Acción Nacional, buscaría consensar las posiciones del partido, para que entonces esta sea la misma en diputados, en senadores y en nuestros gobiernos y en nuestras dirigencias. Consensar significa hablar a profundidad, escuchar a los expertos, ver a favor y en contra, construir alternativas. Y por ello, de manera muy responsable, lo que diré en todas estas propuestas, primero esperaremos a conocerlas completas, íntegras, después a discutirlas a profundidad, para posteriormente poner una posición clara y puntual al respecto. Nosotros lo señalamos, el actual gobierno generó más burocracia, llevó casi a la quiebra a organismos autónomos como fue Pemex, donde la alta burocracia se incrementó de forma muy sustancial. Lo señalamos, lo denunciamos con puntualidad y así como en muchas dependencias. Lo he dicho con total claridad, estamos a favor de medidas de austeridad, todas aquellas que no vulneren el derecho de los trabajadores y todas aquellas que no vulneren a las instituciones del Estado mexicano. Debemos de cuidar que nuestras instituciones sean fuertes. Recordemos que ante esta nueva realidad de un partido hegemónico, tanto en el gobierno como en ambas cámaras, debemos buscar mantener peso y contrapeso en el poder legislativo, en el poder judicial y mantener autónomos a los organismos y a las instituciones de nuestro país, porque estas van más allá de quien nos gobierna y de partidos, y por eso es que debemos de cuidarlas. Pero estamos, por supuesto, a favor de todas aquellas medidas de austeridad que sean propuestas, porque además es un reclamo, una exigencia de un gran número de mexicanos. Respecto de los diversos aspirantes a la dirigencia nacional de nuestro partido, a mí me emociona que haya muchos que deseen tomar las riendas de Acción Nacional. Acción Nacional es un partido democrático, donde los militantes elegimos el proyecto que creemos mejor. Y esto es lo que le hace falta a Acción Nacional, volver a vivir la democracia que nos hizo llegar a la presidencia de la República. Una democracia donde los militantes deciden quién es su candidato o quién es su dirigente. Evidentemente estamos haciendo esfuerzos para construir, para dialogar, para sumar. Y en esos esfuerzos yo he dicho que he venido hablando con todos los militantes que tienen algún liderazgo formal o informal en nuestro partido, en la búsqueda de construir consensos, escuchar visiones, construir un proyecto integral que resuelva de fondo y de forma los retos que tiene Acción Nacional. No los demás que participen. Bienvenidos todos aquellos que deseen ser parte del nuevo reto que tiene Acción Nacional ante esta nueva hegemonía política en México. Los que tendrán esa decisión son los militantes, porque para que una persona pueda ser candidato requiere el 10% de las firmas de los militantes. Quien tiene la última palabra de quién puede ser candidato, pues son los militantes con su firma. Yo te diría que el respeto al partido ajeno es la paz. No tendría opinión mayor, porque cada partido definirá sus reglas, definirá su rol frente a este nuevo reto que vive nuestro país. Nosotros, en Acción Nacional, apostaremos por la democracia, por las reglas en donde los militantes tengan la última palabra. Haciendo eco de lo que decía Manuel Gómez Morín y repetía mucho Carlos Medina Plasencia,
Yo te diría que en Acción Nacional debe haber tanta militancia como sea posible y solo aquella dirigencia que sea necesaria. ¿Cómo lograr que Acción Nacional vuelva a ser empático, atractivo para los mexicanos? ¿Cómo lograr, donde somos oposición, que podamos ser útiles desde la oposición? ¿Cómo lograr, donde gobernamos, en los 12 estados que gobernamos, que seamos útiles y que demos resultados desde el gobierno? ¿Cómo lograr que a nivel federal, en las cámaras, siendo una oposición, la primer fuerza de oposición, seamos útiles a la vida democrática de nuestro país? Ese es el gran reto, y no hay otra fórmula que abanderando las causas ciudadanas correctas, empujándolas con toda la fuerza, pero además con congruencia y en unidad. Debemos empujar en las cámaras federales lo mismo que se debe empujar en las cámaras locales. Debemos exigir a nuestro gobierno federal lo mismo que debemos exigir a nuestros gobiernos locales. Necesitamos ser consistentes, congruentes y asumir esas exigencias ciudadanas como los retos y proyectos de Acción Nacional. Yo estoy seguro que Acción Nacional volverá a ser empático, que volverá a ganar la confianza de los ciudadanos. Estoy seguro que vamos a volver a hablar de aquello que los ciudadanos quieren escuchar y que vamos a asumir nuestro rol de oposición responsable, dialogante, que habla del lado del ciudadano y que en aquello que es correcto construye y en lo que puede afectar a México, a sus instituciones, se opone. ¿Quién fue el peor gobierno federal? El de Peña Nieto, el de Calderón, el de Fox. Y por mucho, el peor gobierno fue el de Enrique Peña Nieto. Eso es lo que provocó el hartazgo, la molestia que hoy capitaliza el proyecto de Morena de Andrés Manuel. Se debe de corregir todos los excesos que se hayan venido acumulando sexenio tras sexenio, se deben de corregir. Y si hay que partir por reconocer que fueron también excesos y errores de los gobiernos de Acción Nacional, se debe también reconocer y corregir. Es un buen momento, es una buena coyuntura y es una buena oportunidad para que se corrijan excesos, para que se disminuya la burocracia no necesaria, otra vez, cuidando el derecho de los trabajadores y cuidando las instituciones que están más allá de coyunturas políticas. Nosotros estamos de acuerdo en que todas las medidas de austeridad se realicen en apego a estos dos requisitos: no vulnerar derechos laborales, no vulnerar ni debilitar las instituciones en nuestro país. Lo que yo opino es que la dirigencia siempre deben reconocer lo que se hizo mal, reconocer lo que se hizo bien, para que lo que se hizo bien pueda continuar y para que lo que se hizo mal no se repita. Hoy veo yo que el enorme reto es empoderar a la militancia, que decidan qué dirigencia nacional quieren, qué dirigencias estatales quieren, porque la renovación se hará en este periodo de sesiones, en este periodo, en este semestre. Y lo más importante será que en este proceso escuchemos las diversas propuestas de solución. ¿Cómo vamos a resolver los problemas, los retos que tiene el Partido Acción Nacional? Y que seamos voces críticas, donde todos asumamos la parte de responsabilidad que tenemos. Yo debo decírselos que en la campaña, en la Comisión Permanente Nacional, de la cual formo parte como coordinador parlamentario, sí señalé la necesidad que en la campaña hubiera más PAN en las ruedas de prensa, más PAN en los eventos, mítines, más PAN en las propuestas, para que pudiéramos potencializar
la Fuerza Nacional de Acción Nacional. Lo mismo tuvieron que haber hecho PRD y MC para que la suma sí diera 2 más 2, 4 y no se diluyera porque faltáramos a la contundencia de la propuesta de cada partido político. Lo señalé con claridad. Como ustedes saben, yo no estaba en el comité de campaña, no estaba en el comité estratégico, pero lo que sí estaba haciendo es apoyar a todos los candidatos, a gobernadores, a senadores, a diputados, a alcaldes en todo el país. Debemos hacer un análisis profundo, general, donde se debe reconocer que el resultado nos fue muy adverso, porque solamente a nivel presidencial ganamos una entidad federativa, que es el caso de Guanajuato. Debemos partir por reconocer la realidad. Perdimos en la elección presidencial. Pero también hay que decir que a pesar del intento del gobierno federal por desprestigiar, por denigrar a Ricardo y mandarlo a un tercer lugar, nos mantuvimos en el segundo lugar. Y el candidato del PRI, como lo dijimos reiteradas veces, se quedó en un tercero y muy lejano lugar. Hay que hacer un análisis detallado. Aunque fue una derrota nacional, a nivel local tuvimos resultados. Recuperamos Monterrey, ganamos Yucatán, ganamos más distritos en algunos lugares. Por eso el análisis es multifactorial, en donde todos los actores de Acción Nacional debemos analizar qué parte nos faltó para que el resultado hubiera sido mejor. Y también debemos analizar que el hartazgo social, que la molestia con razón de los mexicanos fue desbordante y ocasionada por la corrupción, la ineficacia, la incapacidad del gobierno priista saliente. Bueno, los que van a elegir quién será el próximo presidente nacional del Partido Acción Nacional son 280 mil militantes. Todo lo demás es construir proyectos, visión, candidaturas, planillas. Serán los militantes quienes tengan la última palabra. Así lo marcan los estatutos. Cada militante es un voto. Se suman y quien tenga más votos será el próximo presidente del Partido Acción Nacional.